Ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguirnos acompañando esta mañana en Hola California. Y fíjese usted que del próximo 20 al 28 de octubre se va a llevar a cabo la 12ª edición del Festival de Cine Asiático Anual en San Diego. Espero haberlo traducido al castellano. Bien, esta mañana se encuentra con nosotros Carla Duarte, ella es parte de estas relaciones públicas. Carla, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme. Oye, a ver, ¿sí dije bien la traducción? Es la 12ª edición del Festival de Cine Asiático en San Diego. Claro que sí, o del cine oriental. Vamos a festejar todas las culturas, desde Irán hasta Japón. Van a ser... ¿Cuántas películas? ¿Quién viene? ¿Qué hay? Claro, van a ser 160 películas, 100 directores y actores de las películas, y van a ser 21 países representando todas estas películas. Además, como que no se le había dado mucha difusión hacia este lado de la frontera, te comentaba que es la primera vez que lo escucho, pero me da mucho gusto que ya se estén acercando. Claro que sí, es el primer año que hacemos un acercamiento con la comunidad hispana, en particularmente con Baja California, ya que hay una vinculación natural ahora sí de nuestra historia, que aquí hay una comunidad de oriental pues bastante prominente. Además, hablas desde... Generalmente cuando hablamos de cine oriental a lo mejor pensaríamos en Japón, Corea, China, alguna cosa así, pero no, abarca mucho más, ¿no? Abarca hasta Irán, así es. Hasta Irán, que hay... Tailandia, Indonesia... Hay muchísimas cosas. En algunas ocasiones, en algunos festivales de cine, es donde normalmente podemos tener acceso a estas películas, pero hay cine... Pero buenísimo, muy buenísimo. Así es, películas de acción, de anime, para aquellos que les gusta la ilustración o todo lo que... Que son los reyes del mundo, los... Así es, los orientales, está padrísimo, ¿no? A mí me encanta, va a ser una variedad, ahora sí que de cortometrajes, largometrajes, va a haber hasta música en el festival. ¿Dónde se va a llevar a cabo físicamente? Los invitamos a que vengan a Mission Valley Ultrastar, los cinemas Ultrastar, que están justo en Hazard Center, a cruce del trolley, de la parada del trolley en Mission Valley. Entonces, podemos, por ejemplo, cruzar la frontera caminando, agarramos el trolley, nos bajamos en Mission Valley, enfrentito tienen los cines. Y para aquellos estudiantes que están en San Diego, y vamos a tener 2 días de a las 4 de la tarde gratis. ¿Cómo los estudiantes? Bueno, va a haber descuento para estudiantes. Ajá, durante todo el festival. Durante todo el festival. Pero invitamos a que si por ahí tienen un espacio... donde no están haciendo nada, que vengan a las 4 de la tarde todos los miércoles durante el festival para que entren gratis a ver la película que quieran. Bueno, pues digo, sin lugar a dudas, más de 160 películas. Además, me imagino que van a venir actores, van a venir directores, va a venir toda la gente que participó en la realización de alguna de estas películas. Es una celebración bastante atractiva. Desde que es la apertura, la inauguración, tenemos a DJs tocando en el pasillo del cine, tenemos a los directores, a los actores ahí en las entrevistas donde la gente puede tener un acercamiento con ellos, a pedirles autógrafo. Se vuelve demasiado dinámico. Me comentabas también que va a haber un reconocimiento para todos los actores, directores locales, toda la gente que ha tenido que ver en lo que es este cine, ¿no? Así es, el festival este año les quiere dar su lugar al talento local. Este año han salido bastantes actores, programas, DJs de la región que han sobresalido a nivel internacional. Entonces este año el festival dedica una programación para jóvenes adolescentes que están haciendo sus cortometrajes, a jóvenes cineastas que quisieran participar con su cortometraje, largometraje. Los invitamos a los bajacalifornianos este año, el próximo año, a que si están estudiando la carrera de cinematografía o de comunicación, que participen. El programa se llama San Diego Block Party. Okay. Y es para difundir y promover el talento local. Puede ser una película sobre la cultura, con una temática de la cultura oriental. Okay. El elenco puede ser que alguien de la cultura oriental participe, sin necesariamente que el director sea oriental. Okay. Y también puede ser, había un tercer elemento, era el elenco, temática, y que el director sea oriental. Sea oriental. Ahora, ¿a quién se está invitando de la comunidad baja californiana? Está abierto el festival para quien quiera asistir y disfrutar de su cine. Así es, para los amantes del cine, para los seguidores del anime, ahora sí, para aquellos que están, que siguen los programas de televisión como Dexter G, van a ver algunos personajes que van a estar ahí presentes. Además, a toda la comunidad oriental en Baja California, que es bastante,
de cualquiera de estos países, los cónsules, toda la gente que... Los cónsules honorarios están invitados, a Cámara de Empresarios de Chinos, están invitados a que vengan a nuestra gala. Les hacemos la extensión abiertamente para que nos acompañen el día de la gala. Bueno, pues ahí está la invitación hecha. Recuerden, del 20 al 28 de octubre, la 12ª edición del Festival de Cine Asiático en San Diego. Acérquense, yo creo que vamos a poder encontrar películas verdaderamente maravillosas y sin lugar a dudas, pues va a haber un poco de todo. Vamos a conocer más de estas culturas y de cómo también ellos, es que a veces, por ejemplo, pensamos en el cine oriental y a lo mejor pensamos que todo es Bruce Lee y no es así, o Jackie Chan, ¿no? O Jackie Chan, y sí, no, sí, todo es así. Hay películas de amor, películas de horror, sí. El horror japonés es pero maravilloso, es buenísimo. Entonces, y hay otros más que no conozco, de acción. Digo, y a todos nos gusta crear, pensar que somos ninjas. Estaba viendo aquí, por ejemplo, alguna de las películas que se llama Ninja Kids, que está por aquí, y ahorita se los pongo. Pero bueno, la cosa es que ahí está la invitación. Les doy la página de... Nos puedes encontrar en Facebook. En Facebook, ahora. Facebook.com/diagonal, S de Santiago, D de Diego. AFF, número 12 del Festival Doceado. Del Festival de Facebook. Ok, pues muchísimas gracias, Carla. Vamos a estar nosotros, gracias, al pendiente, y vamos a vincular a las personas que están haciendo cine en Baja California para ver el próximo año qué pueden hacer. También quisiera hacer una mención. Vamos, ¿sí?, a estar en Tijuana Arte. Claro. Vamos a tener presencia en Tijuana Arte este año. Creemos que es importante que las organizaciones culturales tomen parte del festival, para que así los artistas, las organizaciones, podamos conocer el talento regional y también nacional, como también los artistas que conozcan las organizaciones culturales que están promoviendo el arte y la cultura. Perfectamente bien, pues en Tijuana Arte van a poder encontrar a Carla, van a poder, sí, hacer más preguntas. Para vamos a rifar unos boletos para que vengan, sí, pasen a nuestro booth y vamos a hacer una rifa de boletos. ¿En el booth o...? En Tijuana Arte. Los días 8 al 9 de octubre. Vamos a estar el fin de semana. Ya vamos a estar nosotros bien al pendiente de lo que pase por ahí. Y bueno, con esta invitación a conocer un poco más del cine asiático, vamos a ir nosotros del otro lado del estudio, donde ya tenemos música de mariachi en este mes de septiembre, aquí en la California.